Cuenta la leyenda que el tucán es considerado como un animal sagrado para algunas tribus indígenas del continente americano. Esta ave representa un lazo de unión entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Para los Wixí de Bolivia, el tucán es considerado un pájaro mensajero que domina todas las lenguas animales. El tucán, Diotedé o Diostedé, es una familia de aves con 6 géneros y 42 especies diferentes, todas caracterizadas por picos muy largos y voluminosos y de colores vistosos. Los tucanes se dividen en dos grupos. Los tucanes verdaderos, que tienen un gran pico amarillo caracterizado por manchas de varios colores y un plumaje con plumas blancas, negras y de colores, y una cola de forma cuadrada. Los arazaris son más pequeños y tienen una cola escalonada en forma de cuña. Sus plumas suelen ser de color verde, rojo y amarillo. Su nombre se deriva del guaraní, tupí, tucana. Los tucanes más comunes son el tucán toco o clásico, el tucán pico iris, el tucán chocó y el tucán bicolor. El tucán es un ave endémica del continente americano y es el ave nacional de Belice, distribuida desde México hasta Argentina. El tucán emite graznidos para comunicarse. El tucán mide entre 20 y 65 centímetros y tiene un peso que oscila entre los 150 y 700 gramos. Los tucanes viven alrededor de 20 años y permanecerán en el lugar que escojan para vivir también toda su vida. Se encuentran por lo general en bosques tropicales húmedos como la Amazonía. El tucán es monógamo, escogiendo una pareja para toda la vida. El cortejo se efectúa cuando la hembra y el macho comparten su comida con sus picos. Las hembras construyen sus nidos en los agujeros de los árboles y ponen de 2 a 4 huevos blancos, ovalados y porosos en una sola puesta anual. La incubación de los huevos dura entre 17 y 20 días, al cabo de los cuales salen las crías desprovistas de plumaje y con los ojos cerrados. Tras 8 y 9 semanas, estas abandonan el nido para buscar comida. Los tucanes son aves muy sociables que suelen desplazarse en parejas o en pequeños grupos. Estos desplazamientos son cortos debido al peso de su pico, que puede medir el equivalente de la tercera parte de su cuerpo. Los tucanes se alimentan de bayas, semillas y frutas, así como insectos, lagartijas pequeñas e incluso pichones y huevos de otras aves. El tucán se considera en peligro de extinción por amenazas como la depredación, la cacería, la deforestación, la biopiratería y el cautiverio. De nosotros, de nuestro compromiso y responsabilidad, depende que esta hermosa y exótica ave no desaparezca.